Tal y como les platicábamos en el unboxing, el equipo Celalur Style pertenece a una nueva marca que está llegando a México a través de algunos eh, retailers como Electra o como Coppel. Básicamente lo están mercadeando como, un dispositivo, como dispositivos de gama media. Aunque en realidad, pues nos han impresionado bastante sus características. Básicamente, estamos ante un equipo de fabricación china en, mo en pleno modo semiclón. ¿Y por qué decimos que es un clon? Nos han preguntado mucho. Un clon, básicamente, es un equipo que tiene materiales, hardware, diseño, eh, cámara, etcétera, componentes eh, de manera muy similar a equipos de marca. Sin embargo, estos equipos Celalur si bien toman una buena parte de su estética de los equipos Samsung realmente están tratando de diseñar algo diferente realmente están esforzándose por crear una, un diseño y sobre todo una solidez pues que los caracterice a ellos como marca además que sobre todo lo, donde más se nota que son clones o no es en el software y regularmente todos los clones que hemos visto con anterioridad tratan de imitar la interfaz lo cual no ocurre aquí el Cellalure Style al igual que el Cellalure Book Incluyen una versión de Android bastante limpia Como les estoy aquí mostrando Que realmente pues, se puede adecuar muy bien a nuestras, nuestros gustos Podemos instalarle una, una interfaz adicional Descargarla de Google Play Y pues es un equipo pues, muy bien diseñado Los voy a acercar para que lo vean Tiene bordes en plástico pero es un plástico de buena calidad eh, pues obviamente como todo smartphone se le pega un poco la, la mugre al tocarlo sin embargo como pueden ver ahí realmente tiene un, un diseño pues muy curveado muy ergonómico que la verdad es que me ha gustado bastante nunca esperé decirlo de un equipo de estas características de no marca pero el plástico es bastante bueno incluso si retiramos la tapa tiene una sensación de mayor solidez que la de los propios equipos que están copiando lo cual es bastante peculiar y sobre todo el peso denota esa cuestión de, de calidad que pocas veces vemos en otros equipos eh, de fabricación dudosa realmente los Elalur están haciendo un trabajo excepcional con su diseño y yo espero que a futuro puedan empezar a incorporar diseños propios eh, me imagino que estarán haciendo esto por meras cuestiones de optimizar costos, como una empresa naciente. Que finalmente en China hay cientos de fábricas, pero pocas veces hemos visto una empresa que se dedique a traer equipos de estas características con un soporte, con garantía, con servicio técnico, con piezas eh, para cambiar y sobre todo con accesorios. De hecho, el Celalure Style. E incluye estos accesorios de manera por default, digamos en la caja, ya vienen de fábrica en la caja que cuando lo compramos, viene su protector de pantalla, trae estas dos fundas, trae la funda de silicón que aquí les estoy mostrando, que la verdad es que está bastante bien, flexible pero dura a la vez para proteger el equipo, y trae este especie de flip cover para colocárselo en la tapa y para que pueda proteger más la parte frontal del equipo. Esto mismo lo encontramos también en el, en el Celalur Book. Y en el Celalur Style pues encontramos una versión más pequeña. Por dentro viene afelpado, aquí lo pueden ver. Y por afuera viene con esa textura pues más plastiquito, más plasticosa, pero que está bien diseñada y trae el logo aquí de Android. Sinceramente, por ese lado, yo, yo veo muy bien el esfuerzo de Celalur de traer, eh, sobre todo, accesorios diferentes. Y por lo que tengo entendido, también están vendiendo en los mismos puntos de venta eh, fundas diferentes, entre otro tipo de accesorios, cargadores, pilas adicionales, etcétera. Lo cual es poco raro ver en, en este tipo de equipos. Bueno, ahora vamos a pasar a sus características, las cuales. Para que me crean y no crean que los estoy inventando, los vamos a revisar directamente aquí. Miren, nos vamos a ir a la aplicación de Antutu, donde podrán ver directamente de la aplicación las cuestiones relacionadas al hardware del equipo. Es un equipo con un procesador quad-core de fabricación de eh, China igual pero es la marca Mediatek que ya hemos visto en equipos incluso de LG o equipos de marca trae una GPU PowerVR que también hemos visto en otros equipos la pantalla no es tan buena eh, tiene una resolución de 480 x 854 píxeles que finalmente pues si sí degrada un poco la, la densidad a 240 ppi ahí, ahí lo están viendo es una pantalla de tipo IPS que la verdad es que luce bastante bien incluso en exteriores. Entonces, esa es otra característica clásica de los equipos chinos que no encontramos en el Cell que realmente intenta pues, superarse y tiene varias cuestiones interesantes. Trae un GB en memoria RAM, que la verdad es que es más que suficiente para el costo en relación precio. Trae eh, memoria expandible por micro SD y trae aproximadamente 4 GB en memoria interna. Encontramos una cámara de 8 megapíxeles en la parte trasera. Y encontramos eh, una cámara frontal. Aquí, ahí la están viendo. De 5 megapíxeles. La cual es ideal para aquellas personas que gustan de fotografiarse a sí mismos. Porque incluso trae una aplicación que más adelante les voy a mostrar. Ahora que les enseñe la, la interfaz de la cámara. Eh, por ejemplo, otra cuestión que sí es un poco digamos en, en, en contra del Celalurus Style, es que la cantidad de sensores que trae no son tantos. Trae un sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de eh, distancia y trae también lo que es el sensor de eh, AGPS, digamos, como tal, pero no trae magnetómetro lo cual impide que algunas aplicaciones de realidad aumentada puedan funcionar o cierto tipo de aplicaciones más eh, modernas de Android. Si bien, pues para el funcionamiento en general del equipo no afecta prácticamente para nada. Lo verdaderamente asombroso que, pues, es un, el factor diferencial entre este dispositivo y otros tantos de fabricación asiática sin marca o de marca genérica que hemos visto, es que el rendimiento es muy bueno. O sea, realmente como pueden ver no hay lag, es veloz. Al ser obviamente la interfaz limpia de Android, no tiene mayores problemas para funcionar. Todo funciona muy bien la instalación de aplicaciones pues básicamente está a la par de muchos equipos de gama alta y verdaderamente pues al ser un equipo con calidad de construcción buen diseño eh, tiene pues básicamente todo lo necesario para, para ser un equipo a considerar realmente en el panorama general de smartphones eh, realmente incluso los menús pues también funcionan bien Um, lo, lo que también agradezco es que está limpio, no trae mucho software basura. Trae solamente, me parece, unas aplicaciones de banco azteca. Debido a que está siendo comercializado en Electra. Pero son aplicaciones que incluso podemos desinstalar al momento de, de estar este, pues, configurando nuestro equipo. Y de ahí en fuera, pues es básicamente Android puro. En su versión Jelly Bean. Aquí lo pueden ver. Lo cual lo hace todavía más atractivo y realmente pues es algo a tomar en cuenta y bueno um, vamos a probarlo entonces en cuanto a rendimiento con Quadrant para que podamos evaluar digamos y posicionar a este equipo en una en un segmento comparativamente hablando con otros dispositivos vamos a correr un benchmark completo a ver qué cómo nos va bueno aquí ya ha acabado de, eh, de finalizar la prueba de Quadrant los voy a acercar para que vean el score tiene un puntaje de 4.200, pun 4.029 puntos, que lo posiciona eh, por debajo, digamos, del rendimiento del HTC One X apenas levemente, y por encima de equipos como el Galaxy Nexus o el equipo Samsung Galaxy Tab. Realmente, con esto en mente, pues podemos tener en cuenta que estamos hablando un equipo, digamos, de generación anterior. Pero que está compitiendo en 2013 contra equipos de gama pues, alta ¿no? gama, o gama gama media, básicamente por el tema del precio. Por ejemplo, vámonos ahora a Antutu a ver el score de Antutu. Con Antutu obtuvimos un puntaje de 13.500 puntos. Que en el ranking de los equipos lo ubica justo por encima del Galaxy S2, igual por debajo del One X o del Nexus 4. Aquí lo pueden ver, lo voy a acercar. Y pues, obviamente, por ejemplo, aquí tenemos el, los últimos gama gama alta, por ejemplo, el HTC One o el Galaxy Note 3. Y acá tenemos al Celalure Style con su procesador quadcore. Básicamente, lo interesante de estos equipos, como les digo, es el precio. no eh, Realmente, con un precio de entre $4,000 a $5,000 pesos que vale el Celalure Style. Eh, estamos hablando de un equipo pues, bien diseñado que compite directamente contra equipos del mismo precio de marca pero que en las marcas comparativas son equipos de gama media o baja ¿no? estamos hablando de por ejemplo eh, Samsung A, Ace, Samsung A3 Ace eh, equipos de los, los Optimus L7 o L5 y pues obviamente este equipo en este sector se los lleva de calle pero no obviamente vamos a hablar de comparar este equipo con un S4 o un LG G2, por ejemplo, ¿no? Sería estúpido. Pero realmente, les digo, pues por la mitad, o menos, o una tercera parte del precio que lo que valen equipos más caros. Pues realmente sí es una opción a considerar. Y, pues como les decía en el unboxing, ¿no? Realmente no hay una razón para creer que las mismas fábricas que producen los equipos que conocemos de gama, de gama alta, de, de buena marca, por así decirlo, en todos lados pues no tienen por qué empezar a, a poder usar los mismos procedimientos para fabricar equipos pues, de, de calidad similar finalmente el, el, el detalle es que se ahorran en sensores por ejemplo que si sí faltan en el celular style o en el celular book y se ahorran en otro tipo de cuestiones como por ejemplo la cámara que aunque no es mala como ya lo pudimos ver realmente pues tampoco supera a las cámaras que encontramos en otro tipo de equipos de, de, de marca Uh, por otro lado, les quiero comentar que pues, estaremos ofreciendo el equipo en la tienda de Poder PDA. Eh, estamos todavía negociando el precio para traerles el mejor precio posible. Actualmente el equipo se encuentra disponible en Electra, en Coppel, en tiendas como Linio y estamos tratando de traerlo también a la tienda de Poder PDA, ya que si bien prometimos nunca hacerlo, meter equipos no de marca, pues es la primera vez que hemos visto que una... Eh, marca china se esfuerza suficiente como para ser considerada dentro del pool de, de equipos de marca y que realmente puedan ofrecerle a ustedes un, una garantía, un soporte técnico, un servicio técnico en caso de reparaciones necesarias que pocas veces hemos visto en otros en otros equipos de otras marcas, no, sobre todo en México. Entonces, este, pues esto es el CELALUR Style. Recuerden darle like a nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal. Esto es Pasión Móvil.